Buen día, Pablo. Buen día. ¿Qué está pasando? Estamos en la búsqueda del surubí en un lugar complicado porque hay mucho palo y lo pudimos prender. Pensábamos que era tranqui, ahí, Pablo. Está. Bueno, ahí está. Así que... Mirá. Bueno. Pensábamos que era tranqui. Sí, sinceramente sí. Porque quedó quieto el pescado. Y ahí empieza a disparar para luego los palos. Así que puede ser. Es un buen pescado. Es un buen pescado, sí. Es un buen pescado. Bueno, Japo. A ver. ¿Cómo arrancamos, Japo? Listo. ¿En serio pensaba que era tranqui? Pegamos la vuelta como para destrancar y salió corriendo. Así que esto me parece que no es un cachorro. No, no, es un pescadazo. Y lo que tenemos que hacer es prepiarlo. Ya lo habíamos hablado mucho con Moji. Sí. A ver, estuvimos insistiendo un rato largo ayer, no se nos dio, perdimos varios señuelos. Los surubíes en este momento están metidos acá entre medio de los palos. Mirá, toda esta zona. Y es una palo que está buscando el palo, de hecho. Es una pesca donde, como te digo, se arriesga muchísimo, donde se pierden demasiados señuelos. Y bueno, y cuando tenemos la posibilidad de, como por ejemplo ahora en este momento, no se puede andar. O sea, hay que prepiarlo lo que más se puede. Sí, y bueno, sí. O corta. Si se va el palo, se va el palo. O sale. Pero vos fíjate cómo tengo el freno. Muy ajustado, estamos hablando de un buen pescado. Sí. Mira cómo está esa caña. Buen pescado. Uf. Encima hay muchas lanchas, muchos botes. No es que podemos pelearlo tranquilo. Hay que darle. Estamos usando señuelo de profundidad, bananas largas. Tranquilo ahora. Mirá lo que trabaja esa caña acá. Esta es la caña de este viaje. La Venator de Refish, 10-25 libras. Me enamoré de esta caña. Mirá cómo trabaja. Mirá. ¿Eh? ¿Querés que vaya adelante? Bueno, me paso adelante. Ahí está, Japo. Ahora sí. Tranquilo, Pablo. Y busca el palo. Ya buscó para el lado de la costa. Sí. Una vez más. En Yajapé, en esta cuna de los grandes, porque acá están los grandes. Como les digo, hay que sentir. ¡Bajé! Hay que sentir la búsqueda de trofeo. Y estar peleando con un trofeo muchas veces no se nos hace fácil, como en esta ocasión. Pero le dimos. Así. Repito, perder señuelo y dejar señuelo en los palos es parte de esta pesca. Hay veces que encontramos el surubí en la caída de los bancos de arena, en lugares donde no son tan complicados. En este momento la pesca que estamos haciendo es un lugar realmente difícil. Es grande, Pablo. Es grande, sí. Les voy a hacer una invitación. Si ustedes sueñan con el trofeo de su vida, con el surubí de su vida, comuníquense con Puerto Paraíso, acá en Yajapé, que está absolutamente todo el servicio, todas las ganas, toda la buena predisposición y los buenos guías, como por ejemplo Moji, con toda la sabiduría y lo principal, la buena onda, las ganas, la energía, para venir en busca de este pescado. Así que ahí está la invitación, comuníquense con Juancito, que realmente le quiero agradecer. Porque para que ahora, en este momento, tengamos esta caña doblada, hay mucho esfuerzo, sinceramente. Hay mucho esfuerzo.
de parte de toda la gente que labura en la cabaña, de parte de nosotros, porque somos un equipo para que se den esta recompensa. Fíjense cómo ya nos acercamos los palos. Sí. Moji, vos si querés dame algún consejo. ¿Querés que lo prepee más, vos decís? Prepele más porque estamos llegando. ¿Lo prepee un poquito más? Bueno. Bueno. Y bueno, vamos a prepearlo más y... Sí, sí, pues. El que no arriesga acá... Sí, pues estamos acercando a la zona de palos. Esto sí que es metele dedo, ¿eh? Ahí está. ¡Oh, qué color, tosco, color, viejo! Color. ¡Oh, qué tosco, viejo! ¡Mirá, Japo! ¡Mirá! Ahí está. ¡Mirá, Japo! ¡Ahí lo tenés, Japo! ¡Mirá! ¡Ahí lo tenés, carajo! ¡Ahí está! Tranquilo. ¡Wow, tosco, viejo, carajo! La puedo llevar para afuera, me voy arrastrando, ¿no? La pongo yo un poquito más para afuera, arrastrándolo. ¿Ahí me arrastran eso? Sí. ¿Eh? Impresionante. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Me tenés la caña, Moji? Correcto. ¿Dónde te...? Capaz que me pongo allá atrás. Sí, sí. Mirá, no, tranquilo. Lo voy a... Guarda, tiene fuerza todavía. Es muy grande, Japo. Tiene fuerza todavía. Es muy grande. Tiene fuerza. Agárralo de la boca. Sí, tranquilo. Eso. ¡Wey! ¡Hermano, ahora, querido! Ahora sí, agarró la boca, agarró. ¡Papá! Anoche hablábamos y decíamos, se nos mide 50 kilos. Vos me preguntabas yo, ¿qué hacemos, Pablo? ¿Qué hacemos? Ajá, pues me decía vos. Y vamos a morir, Pablo. Hay que darle, hay que seguir dándole. Hola, buen día. No, es muy grande. Buen día. ¡Es muy grande! Acá está el trofeo que vinimos a buscar. Acá está el trofeo que vinimos a buscar. Moji, me abrí un poquitito ahí el campo. Te liberé acá, si quieres poner a ver. Bueno. ¿Poder? Sí, puedo. Ahí está. Bueno, hermano. Uy, no. Vamos a sacar ese nuevo. Mira lo que es este pescado. Tremendo. Bueno, fíjate esto, hermano. Está prendidito de ahí nomás. Ahí está. No, bueno, ¿qué es esto? No, es muy grande. No, es muy grande. Mira esto. Fíjate esto. Mira esto. Acá está, amigo. Nos costó y acá lo tenemos. Moji, ¿podemos rimar un toque en una costa rapidita al banco de arena? Vamos al banco de arena. Japo, ¿cómo se ve? Vos decime. Sí, mirá, tengo que hacer toda la toma largo. Pues yo creo que hicimos las cosas tan rápido que ni lo pude disfrutar, mirá. No, pero... Lo de 10. En este momento estamos en la zona de palos. Si llegaba acá, se metía en los palos y ya estaba. Ganamos ahí. Ahí vamos al banco de arena. Japo, mira lo que es esto. Guarda con la chuza, Pablo. Sí. Guarda con la chuza que tiene acá. Mira lo que. Bro. Japo. Apreciemos esto. Sí, esto hay que apreciarlo realmente. Mira, Japo, lo levanto un poquito más. Vinimos rápido al banco de arena, le sacamos la foto. Lo voy a levantar una vez más para que tomen magnitud de los trofeos que tenemos en el Paraná. Yo calculo está rondando los 50 kilos de pescado. Sí. Tremendo el lomo. Fíjate lo que es. Mirá mi mano. Mirá mis manos, mirá el tronco de la cola. Mirá el tronco de la cola, ¿eh?
La separación, mirá lo que es mi mano. Y fíjate, mirá. ¡Qué belleza! Gracias por todo, Bigotón. Gracias por todo. Mirá, Paul. Está tomando fuerza. Vaya, amigo, vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué pedazo de pescado! ¡Por favor! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Vaya, amigo. Vaya, amigo. Ahí está. ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Cogí! Pablo. Gracias, hermano. Un gusto. Un gusto. Salió. Salió. Lo buscamos. Lo buscamos. Lo buscamos. Había que insistir, ¿no? Había que insistir. Había que insistir, ¿eh? ¿No? Y había que dejarle varios señuelos hoy en los palos. Es parte de esta pesca, sí, dice el Japo. El Japo tenía razón. Hay que morir, dijo. Sí. Hay que ir a morir ahí. Teníamos que ir a morir en los palos. Lo que pasa que voy a ser resumidito en mis palabras porque yo lo tengo que decir. Hay veces que realmente no se me hace tan agradable pescar en estas situaciones donde veo cosas que me indignan, me dan tristeza y donde me siento que no puedo hacer nada. Entonces como que a veces intento escaparme de eso y buscar otras alternativas para no ver la realidad. Y muchos dirán, y pero vos ves la realidad, ¿y qué haces? ¿Y no puedes hacer nada, Pablo? No, no puedo hacer nada, no está a mi alcance. ¿De qué me refiero? Del desastre que hacen. No me voy a extender mucho porque creo que hay veces que no vale la pena porque no... Pero tampoco me puedo quedar callado. Acá, en Yajapé, provincia de Corrientes, están los grandes tesoros. Si usted, como pescador deportivo, sueña con sacar un gran surubí, acá está la posibilidad. Acá está. Pero lamentablemente, cada vez se nos va a hacer más difícil. Se nos hace más difícil y se nos va a seguir haciendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque los grandes tesoros que tenemos no los valoramos un carajo. Así lo voy a decir. No los valoramos un carajo. Y lo hacen pelota. Y eso es lo que vivimos todos los días. Gracias, hermano. Gracias, papá. Japo, un gusto vivir esto con vos. Gusto. Que hayas vuelto al Alto Paraná porque este es el pescado del equipo. Porque así lo vivimos. Porque pasan muchas cosas arriba de la lancha. Así que ahí va, la invitación. Comuníquense con Puerto Paraíso y si sueñan con tener el trofeo de su vida como pescador deportivo, acá están. Y por supuesto, denle el valor, disfrútenlo, ténganlo en sus manos un ratito. Sáquense la foto, denle un beso y que se vaya al agua. Nosotros como pescadores deportivos hagamos lo que podemos. Hagamos lo que podemos. Lo que está a nuestro alcance, que es cuidar, devolver y valorar lo nuestro. Lo que hacen los demás, hay cosas que ya no están a nuestro alcance. Así es. ¿Eh? Así que con esto, la invitación. Japo, ¿qué te pareció? Espectacular. Tremendo, todavía me estoy acordando. Qué bestia, qué bestia. Qué grande. Un pescado realmente, realmente grande. Cuando lo tenés en la mano te das cuenta de la dimensión. Sí, sí. De lo que es... Los años, uno se empieza a imaginar, ¿no? Los años que puede llegar a tener ese pescado. Sí. 20, 30 años. Y resistiendo, ¿no? A todas las palizas y... Pero bueno, ya está todo hecho. Y para lo que es para un pescador deportivo que viene a buscar eso, que un trofeo, como siempre digo, hay veces que se da a los 5 minutos que arrancamos a pescar y hay veces que venimos y estamos 3, 4 días, porque es la realidad. Esto lo tienen que saber. Nosotros se lo mostramos, hacemos todo lo posible para sacarlo, pero no es cosa de todos los días. Yo les puedo hablar de y puedo promocionar y puedo recomendar realmente a la cabaña, los guías son buenos, las instalaciones están bárbaras, las lanchas, está todo para que esos trofeos se den, porque esos trofeos están. Pero no es que es fácil o que está garantizado que yo les digo, sí, vengan, y que en 3 días sí o sí lo van a sacar ese pescado. Es un trofeo, como les digo, es un trofeo. Hay veces que se le va a los 5 minutos en la primera pasada, lo van a sacar. Y hay veces que la van a pasar bárbaro, van a estar 3 días
y capaz que no lo sacan. Porque es así, nosotros le mostramos la realidad. Esa es una de las variantes. Después, por supuesto, tenemos infinidad de alternativas. Podemos ir a pescar el golpe, podemos ir a pescar las bogas que hay acá, los pacúes, el dorado, el trolling, la carnada, la pesca anclado. Tenemos un montón de variantes. Ahora el trofeo es esto. Es el trofeo. Y tenemos que saber que podemos venir con toda la ilusión, con el sueño. Hay muchos pescadores que yo sé que le quita el sueño este pescado. Y hasta hacen un esfuerzo durante meses, años, tal vez hasta ahorrándose pesito por pesito para venir a pescar, porque todas las realidades son diferentes, ¿eh? Y hay gente que realmente le cuesta mucho y se ahorra y espera tiempo para venir a buscar el trofeo. Pero también tiene que saber, una tiene que saber que cuando viene con el señuelo o con la carnada, tiene la posibilidad de sacar el trofeo de su vida, porque están. Pero obviamente también tienen que saber que no está asegurado. Por eso creo que cobra tanto valor. Posada Puerto Paraíso, en Yajapé, en Itaibaté y en Itatí, los invita y los recomienda Tiempo de Pesca. Y en esta ocasión, Moji, en representación de todos los guías. Gracias, hermano. Gracias, Opa, Valo. Gracias. Gracias, Japo. Y ahora no sé con qué seguimos. Ya creo que con esto está todo hecho. Está todo hecho y les digo, seguimos con más Tiempo de Pesca y gracias por vivir estas emociones con nosotros. Caña Venator, 10.25 libras, un cañón tremendo, mango de corcho, impresionante, me encantó. Un líder de 2 metros, de nylon grilón del 0.90, un esmerillón, señuelo banana larga de profundidad. Bueno, en esta ocasión estoy usando un reel estilo 6500 con manija de fuerza, un multi, bueno, en esta ocasión con un río que está bastante bajo y no está tan profundo en el lugar donde estamos pescando, no pusimos multi tan fino. Eso es lo que nos dio también la posibilidad de prepiarlo de la manera que lo prepié al pescado. Este es un multi del 0.24, normalmente acá usamos 0.18, 0.20, bueno, este es un multi un poquitito más grueso, porque sabíamos cómo estaban las condiciones y si teníamos la oportunidad, como se nos dio, de clavar el pescado, que realmente lo íbamos a tener que meter dedo y lo íbamos a tener que prepiar, así que bueno, por eso también fue importante el uso de un multifilamento que no es el que usamos convencionalmente cada vez que venimos a hacer trolling a esta zona, que usamos, como le digo, un multi de 0.18-0.20. En esta ocasión pusimos uno de 0.24 que me dio la posibilidad de meterle dedo y bueno, y sacar el surubí antes de que se nos vayan los palos, ¿eh? Así que bueno, este es un repasito general de lo que es un equipo para hacer trolling en esta zona. Los invito a dar un recorridito rápido por Cabañas Puerto Paraíso en Yajapé, este lugar maravilloso. Entramos. Acá tenemos todas las embarcaciones, todas con motores 90 cuatro tiempos, trackers de 5,60 m, muy cómodos. Acá tenemos las habitaciones con esta galería que me encanta. Allá tenemos el comedor que después vamos a pasar. Acá nos venimos al otro lado de las habitaciones. Fíjense lo que es este lugar. En medio de la naturaleza plena de esta zona.
Allá tenemos el río. Que al río llegamos caminando por este caminito que me encanta todas las mañanas cuando salimos a pescar. Vamos por acá, por esta pasarela de madera. Esa es la casa de Juancito. Bien hecha la casa en el lugar donde vive, con vista al río. Y acá salimos y fíjense la vista que tenemos. La vista de Posadas Puerto Paraíso, en este pueblo de Yajapé. Ahí tenemos prefectura. Ahí tenemos la bajada de lancha. Y ahí tenemos el imponente Paraná. Acá tenemos la parrilla, el asador. Qué hermoso lugar. Acá tenemos el quincho, que vamos a entrar por la otra puerta. Acá vamos a entrar. Acá tenemos la vista de lo que es el quincho y acá ha aparecido Juancito. Juancito, un segundito. ¿Cómo estamos? Espectacular, ¿eh? ¿Qué tenés ahí? Tienda oficial del tiempo de pesca. Junto a Puerto Paraíso. Puerto Paraíso. Bueno, Juancito, estoy haciendo una recorridita, estoy compartiendo las imágenes de lo que es la posada Puerto Paraíso en Yajapé. Sí. Y bueno, quiero que vos cuentes un poco qué es Posada Puerto Paraíso acá en Yajapé. Bueno, en simples palabras, son 25 años de experiencia en servicio de pesca. Fuimos y somos el lugar seguro para venir, pasarla bien, olvidarte de todo. Venís con tus cosas, no tenés que preocuparte más nada. Tenés todo armado, comidas, bebidas, equipos de pesca si lo necesitaras. Tenés el guía esperándote, la mejor embarcación. Vos ya comiste la comida, así que está de más decirlo. Pero bueno, nosotros nos enfocamos mucho en el servicio. Estamos en el mejor lugar del Alto Paraná, en el mejor. Y bueno, sobre todo acá en Yajapé, los invito a conocer. Es uno de los lugares más profundos del Alto Paraná, cuna de grandes peces. Y bueno, ayer también demostró que pueden haber distintos tipos de pesca también. Salen pacúes, salen bogas, salen dorados, salen surubíes. Es un lugar que podés hacer muchísimos tipos de pesca. Así que bueno, nada más que invitarlos a que vengan a conocer Yajapé, en Corrientes, y de la mano de Pablo y Tiempo de Pesca. Así que no hay mucho más que agregar. Muchas gracias por todo, no, Juancito. Por hasta la próxima. Y bueno, invitamos a toda la gente entonces, claro, que se comuniquen al teléfono que aparece al pie en la pantalla. Exacto. Acá el servicio está totalmente completo y con los brazos abiertos, ¿no? Muchísimas gracias por decirlo. Ahí está. Gracias. Chau, chau.